1896, the Lumiere brothers invented the portable motion picture camera and the cinematograph, otherwise known as the motion picture projector. Max Linder, pues Max Linder es un misterio. At first, all moving pictures were simply filmed renditions of theater plays, wildlife, or circus acts. Fue un tío que lo inventó todo, inventó el lenguaje de la comedia. But a group of intuitive individuals soon realized that the invention allowed them to tell stories in a limitless fashion. Max Linder was among these pioneers. Inventó un montón de gags, un montón de técnicas venidas del teatro, del café teatro de la época, del vodevil, y las introdujo al cine en la primera década del siglo XX. Bueno, básicamente fue casi la primera estrella de cine, y aparte fue una de las personas más famosas del mundo en la primera década del siglo XX. La visita a Barcelona en el mes de noviembre del astro del cine Max Linder despierta la curiosidad de todos. Max Linder en Madrid. El notable artista de la pantalla acaba de llegar para actuar personalmente en el Gran Teatro. En sus ojos presiento que se esconde la fortuna. Actúe delante de mi cámara y le ayudaré a ganarla, dijo Charles Pate a Max Linder cuando le vio en el teatro. Y no se equivocaba. Autor de 500 títulos, de los cuales su hija Maud ha logrado recuperar por el momento 120, hablar de Max Linder es hablar de genialidad y diversión, pero también de drama y desconcierto. Ahora que se cumple el 90 años de su trágica muerte, queremos reivindicar al hombre del sombrero de seda a través de Elio Quiroga y su documental, El misterio del rey del cinema. Un espléndido trabajo que deseamos llegue algún día a los cines. Max Linder humaniza la comedia por primera vez, al menos entre sus coetáneos. En la gente que estaba haciendo cine, y sobre todo se hacía comedia en aquellos tiempos, estaban haciendo una especie de caricaturas grotescas de seres humanos, ¿no? En objetos que corrían y se llevaban mamporros, básicamente, ¿no? Sin embargo, él efectivamente humaniza al personaje y hace que te sientas identificado con él y con sus peripecias, ¿no? Sufres con él lo que le pasa, y eso hace que sea mucho más divertido. The manager of the theater, he appeared and were telling the audience, sorry, Mr. Linder cannot come, but we can show you a film. And then they showed a film where Linder apparently receives a telephone call and pretending that he forgot the engagement at the theater. And then they showed the hurrying with a lot of accidents apparently. And the last scene of the film was the theater from above, where he arrived with a balloon over the theater, climbing down a rope, and then the film changed to the theater where he was climbing down the rope. The film ends and Linder immediately comes out on stage, so it's a seamless transition. And Toddy later on borrowed that in a stage show he had done, and that's since been used by Billy Crystal, has used it on the Oscars. People look at it now and say, oh wow, what an innovative thing, but Max Linder did that in 1910. Pues fue capaz de dirigir, interpretar, concebir, guionizar todos sus proyectos y crear un corpus personal, un estilo, del que bebieron un montón de sucesores, de Charles Chaplin a los hermanos Marx, pasando por Laurel y Hardy. Charles Chaplin, Charlot, c'est lui. C'est lui à qui Max Linder semble dire « Savez-vous tout ce que vous me devez ?» Mais Max n'a jamais eu à dire cela, car Chaplin lui-même, sur une photographie, a écrit cette dédicace. À Max, le seul, l'unique, mon professeur, son élève, Charles Chaplin. Es curioso la relación de Chaplin con Linder. ¿Qué habrá a partir de mañana? Un festival de Max Linder. Oh. Siempre me ha gustado más que Chaplin. Evidentemente, tomó muchas cosas de Linder. Lo que pasa es que también Chaplin tuvo una evolución diferente. Then came the war. It was in the Battle of Aid. A bullet sped through my lung.
I don't remember anything else. Définitivement réformé, Max est invité par le producteur américain Essanay à venir tourner aux États-Unis des films qui incarneront l'esprit français. En aquella época el cine estaba en Francia, sobre todo Francia e Italia. Y una de las horribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la desaparición de Europa como la meca inicial del cine, ¿no? Dejamos de serlo y pasaron a ser los americanos. Y un epítome de ello y un ejemplo de ello es el propio Max Linder. Dejó de ser la mayor estrella mundial, una de las personas más conocidas del mundo, a ser absolutamente olvidado. Mira, Chaplin tuvo un lado luminoso. Chaplin se marchó de los Essanay para irse a trabajar ya por su cuenta y dijo, llamada a Max Linder, que le irá bien trabajar aquí en Hollywood. Y le llevaron, etcétera, ¿no? A Cuerpo de Rey le trataron, pero le fue mal básicamente porque también se puso enfermo. Algo le pasó en la guerra, algo duro. Bueno, básicamente creo que tenía shock postraumático. En aquella época no existía tal categoría de enfermedad y no fue diagnosticada. Y eso también tiene que ver con lo que le pasó después. Y enfermó durante esa primera estancia, trabajó en Chicago, que hacía mucho frío. Y en su segundo viaje, efectivamente, trabajó en Los Ángeles, que el clima es más tropical, más suave. Pero las películas que hizo, que artísticamente son muy divertidas, son fascinantes, muy interesantes, tampoco funcionaron. Hay una película divertidísima que también es muy contemporánea, que la hizo en Estados Unidos cuando fue a Estados Unidos, que es una parodia de Los Tres Mosqueteros de Douglas Fairbanks. Es hoy en día, te sigues partiendo de la risa, de los rockers son muy, muy divertidos. I'm Maud Linder. La vida de Maud Linder es tan interesante como la de su padre, ¿no? Incluso en el documental las contamos en paralelo, siguen dos caminos similares, aunque ella nunca le conoció. Y Maud vivía y vivirá obsesionada por su padre y por descubrirle. When you see his films now, people don't understand that he was the first one, and they think that he copied what they have seen some years ago. But some years ago was anyhow after what he had done. Al no haberle conocido, tiene ese agujero en su vida, un hueco enorme, ¿no? Y intenta rellenarlo con la memoria, y básicamente la memoria es su padre filmado, y de ahí que haya sido ella la persona que más ha luchado por recuperar la filmografía perdida de Max. Linder, double suicide. Aucune explication n'a été réellement donnée à ce drame, et je n'en ai recherché aucune. Vive por y para su padre. Cada día es una especie de ladrillo añadido al gran monumento que es la recuperación de la obra, de la figura paterna que nunca tuvo. Porque si algo ha condicionado, yo creo que el recuerdo de Max Linder, especialmente en Francia, y que le ha convertido en una figura muy oscura y olvidada, es precisamente la forma en que se fue. Yo definiría a Max Linder como alguien elegante. Me transmite elegancia, incluso en los momentos más burdos de su comedia, y ves cómo estalla el gag y te sigues muriendo de la risa hoy en día, ¿no? As far as I am concerned, I will die with Max Linder. You know that he is part of my life. I have seen his films, I don't know how many times, you know, and enjoyed them very much.